a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. El encuentro ideal para cualquiera, incluidos los aficionados neutrales. Sí, en cierto modo da pena de que se trate de ser un amistoso. Pero al mismo tiempo, esto podría alentar a los jugadores a mostrarse más expresivos, ya que los técnicos pueden aprovechar para poner a prueba nuevos sistemas, nuevas tácticas. Es lo bonito de los amistosos. En cierto modo, podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto. ¡Ya rueda la pelota! ¡Balón arriba! La gana extendiendo el pie en el último instante. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. La manda arriba. Busca una buena jugada. Mete el pie y consigue lo que quería. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Cambia el juego a la otra banda. Realiza una incursión por la izquierda. Quiere subir el ritmo. Recupera el balón, evitando que el equipo rival creara más peligro. Busca una buena jugada. La cuelga rápido. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Decide jugar por la izquierda. Será saque lateral. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Abre el juego a las bandas. La cuelga. No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival, ¿eh? ¡Qué buen control! Despeja como puede. ¡Qué buen pase! ¿Podrá disparar? Se interpone y consigue alejar el peligro. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Intenta filtrar. ¡Ocasión clara! ¡Gol! ¡Ha marcado! Y estrenan el marcador de este encuentro. ¡Qué fácil! ¡Demasiado fácil! La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no al final ocurre esto, el gol.
el partido se reanuda con el 1-0. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. ¡Un gran esfuerzo! Será córner esta vez. Quiere demostrar que aparte de marcar goles, las estrellas deben trabajar para el equipo. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suelen pasarse por alto ese tipo de cualidades, pero son importantísimas. Consigue salir. La juega en largo. ¡Qué habilidad! ¡Salta con potencia! Buena sincronización, buena colocación. Al remate. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha pensado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Ha sido capaz de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¡Oh, se han puesto a su rival! Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Bueno, su actuación habrá gustado a los hinchas, ¿eh? Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión, sobre todo, es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. 1-0. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. La segunda parte comienza en este momento. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto, así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. La manda lejos y no se complica. Se lanza expeditivo. ¡Allá va el centro! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! La pone arriba rápidamente. Balón para arriba. Y se encarga de poner el balón en la banda. ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Se dispone a centrar. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. ¡Balón templado! Balón en largo. Tan solo un tanto de diferencia en el marcador. Busca una. ¡Va por el gol! ¡Ha acariciado el palo izquierdo! Un disparo con mucha colocación, pero no ha ido a puerta. Exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Eleva el balón con gran clase.
avanza por el centro. Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! Buen rechace que da algo de tranquilidad. Avanza junto al lateral del área. Y eso se le va buscando el remate. Buena intervención del guardameta. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0. Intenta la genialidad. Pareció falta y el árbitro la señala. ¡Vaya ocasión desperdiciada! Está ofendido. No entiende que la jugada sea de tarjeta, pero si no se tranquiliza, puede que vea también la roja. Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. Han atajado el peligro. Está hecho un mago del balón. Consigue sacar ese balón. Recibe el balón en una buena posición. Se ha pasado de rosca. Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. Quiere subir el ritmo. ¡Balón centrado! Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Parece que tenemos un nuevo cambio. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. El portero la manda lejos. Busca una buena jugada. Llegamos al final. Este 1-0. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Sube con poderío. Balón derechito al medio. Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. Balón atrás. La presión surte efecto. ¡Qué buen balón adelante! ¡Pueden tener una buena ocasión! Aquí está el pitido final. El partido concluye. Han ganado por la mínima. Y se lo deben principalmente a la defensa, que ha estado insuperable. A ver, no ha sido una victoria muy holgada ni muy clara, pero es que uno no puede pretender que siempre sea así. Es que esto no son matemáticas. Al final lo que cuenta es una cosa, ganar, ganar y ganar. Y eso es lo que han hecho hoy. Hemos llegado al final del partido. No me extrañaría que el perdedor tenga ganas de revancha. Gracias, Julio, por acompañarnos. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí.